Nunca dejo para comprar una hora y tener. No, yo tengo carnet de hoy. ¿Desde cuándo es eso? Hace un mes. ¿Yo vine la semana pasada en mi parte? ¿Y quién le vendió el ticket? No sé el nombre, como no le he preguntado el nombre, usted tampoco le se lo pregunté a la... ¿Qué es la que? No, 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 solo para tu ven acá y a ver, pero esto es solamente mi papá. Sí, porque yo me espero con esto frecuentemente en el nacional, en el presidente. Creo que el presidente todavía no ha establecido este sistema. Pero eso es una cosa que viene de una resolución. Usted me disculpe que da tanta perdón. Una resolución para esto, usted, para la agencia Mediama, para. No, eso es una. ¿Del Ministerio de Turismo? Sí. ¿O una cosa de si no será de la empresa, no sé, maestro, del Ministerio de Comunicaciones? Tengo entendido que tiene que ver con el MINTUR y con el DEXA, porque de hecho sí. este nuevo tipo de conexiones de DEXA, no son de DEXA. Bueno, ¿y eso cómo uno puede discutir eso, verlo con alguien? Porque, bueno, yo no como usted con quien no discutir desde luego, porque usted es una persona que está cumpliendo con su trabajo. Se dirige allí a la consejería. Y ahí entonces usted refleja cualquier queja que usted tiene. Porque usted sabe que eso viola mis derechos constitucionales, ¿no? Porque está escrito en la Constitución de nuestra República que está prohibido la discriminación por origen nacional. Y entonces yo me siento discriminado porque tengo como origen nacional de Cuba, ¿no? Es como si dijeran aquí, ahí está el internet para todo el mundo, pero menos para los mexicanos, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si me están discriminando por mi origen nacional. Eso es, no hay una sola ley ni reglamento interno que pueda ir por encima de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Digo yo, ¿no? Yo lo único que tengo es bueno, pues. Claro, yo conozco el presidente. Bueno, Raquel, pues muchas gracias. Y queremos a ver, la próxima vez que venga aquí, ya seguro que está derogado eso.